Hola. Hola. José María. ¿Quién eres? Ahora, ¿Cómo le ahora va? empiezo a veros. Ahora empiezo a veros. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Violeta. Qué Hola, ¿cómo lindo. está? Vamos a hacerlo coanfitrión al doctor ¿Eh? Dalton Ávila también. También. Bueno, me Van a parece que ahora quedar ya, Dalton. ya lo tengo. José Sí, María. gracias. Te llamo después. Adiós. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Una Bien. felicidad, ¿Me una oís bien a mí? felicidad. ¿Me oís bien a mí? Perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto. Veo que no hay nadie Qué más alegría. conectado, ¿no? Estamos todos acá, qué Parece que alegría llama tenerte Lucía Caldeiro. acá. Sí, acá vas a ver a todos. Ahí Hola, tienen Lucía, las ¿qué fotos, tal? viste que. Años y años sin vernos. Qué lindo esto que nos permite juntarnos todos. Está Samuel Cashmer por ahí. Samuel Sí, está Cashmer. Está aquí. Samuel Cashmer. Samuel, hola. Ah, no, es Dalton, Ávila. hola. Dalton, Dalton. Hola, José Hola, María, ¿qué qué tal? gusto Tiempo sin verte. vernos. Qué gusto verte, un gusto enorme. Ya le pasé Ana, a Ana, Ana, ¿qué Dominicana. tal? Buenos días, gracias por la Buenos invitación. días. Ya le pasé a Dominicana, a Garrido este enlace también, ¿está? Mira, el enlace que habías pasado, y yo lo he pasado a muchos grupos y redes de Latinoamérica, Bueno, no era suficiente. El que mandaste ahora, hace 3 minutos, ese es el bueno, también. el de Zoom. Y el de YouTube también lo mandamos, ¿viste? Ese está complicado, es muchos pasos, la gente no te va El a entrar. Dalton siempre echa broncas. El Dalton siempre echa broncas. ¿Qué tal, José María? Bueno, no tan bien como tú. Estoy más viejo. Pero bueno, Bueno, y el tiempo no pasa en balde, lo ¿sabes? importante es que estás totalmente sano, se te No, observa muy totalmente sano vital. no. Totalmente sano no. Estoy diabético, estoy hipertenso, estoy cardiópata, tengo artrosis. Mira. Soy un tratado de patología médica ambulante. Pero resisto, YouTube. resisto. Eso es YouTube en vivo. Es solo ingresar al enlace. Ingresa al enlace y estás en YouTube en En vivo. realidad es mucho mejor que el Zoom porque se escucha mucho mejor, pero no pueden participar. El YouTube, ya están en YouTube. Yo le paso el enlace ahora. Acá está el Pato Díaz Rosselló con nosotros. José Saludos. María, te Carrera. escribo hoy porque el próximo año, la FLAM que tú ayudaste a crear, estás en el día de la fundación de la FLAM en 1982. Tenemos la foto. Cumplimos Hola, 40 años el próximo año. ¿cómo les Eso es va? un muy, muy grande que queremos que tú Vamos estés. tirando poco a Bien, poco. Lucía, ¿cómo estás tú? Lucía, qué placer verte. Ayer estuve hablando con Roberto. Y por supuesto que con Martín y con Rosy y sus hijas. Me quedé muy contento de ver a la familia. A Carrera de añares de no verlo en el club y a Es Dalton Ávila verdad, algún hace mucho partido tiempo, reciente. demasiado. En las épocas de Esteban y de otros más que venían a discutir la tocolisis y Yo no tantas cosas discutía más. nada, yo solo aprendía. Está bien, bueno, yo se puede imaginar que me ponía la túnica y la moña en aquella época. Eran épocas escolares mías. Pero sigo trabajando en el CLAP todavía con contrato por 52 años hace que estoy ahí en esa Muy bien. institución. Yo Saludo con tengo mucho. 33 más que tú. Estoy Yo viejo. tengo, no, 52 años de CLAP. Ya, Yo tengo de clap, sí. 76. 76 de edad, de los cuales pasé desde los 24 vinculado a ustedes, maestros, y al profesor Caldeiro que estamos honrando. No sé si le llegó, porque yo le puse algunos y Yo ella ya lo lo puse, tiene, el timbre. el timbre que hicimos. Hoy lo van a ver. Hoy lo van a ver, pero tiene un significado muy especial y quiero que lo entiendan, porque toda la época de Caldeiro Barcia se mostró un señor mayor exitoso. Y esta vez quisimos
poner al joven Caldeiro en la foto en la edad que con don Hermógenes hizo la primera punción amniótica. O sea que van a ver un Caldeiro de 27 años, porque entendemos que... Conozco a Caldeiro desde hace 51 años. No, 50, muy bien. 56. En 1965 tuve el gusto de conocerlo por primera vez. Bueno, hubiera sido bueno que pongas el sello de correo anterior también, que se le hizo, y que porque el actual es el segundo. Claro, sí, lo que pasa es que el sello anterior es después de su título de honoris causa y de su fallecimiento, entonces se le ve al Caldeiro final. Pero es muy importante mostrar a los jóvenes la opción de vida de tener una familia como él la tuvo, que cumplió sus bodas de oro, y hacer una carrera con logros a los 27 años. Eso me parece que hoy en día para la juventud era un buen mensaje, y por eso es que van a ver a un Caldeiro con pelo. Un Caldeiro rubio de ojos celestes con pelo. Bueno, acá llega un personaje mayor que yo, que es Miguel Robaina, el asistente del profesor. Así que les mando un muy buen saludo. Robaina. La carrera. Tenemos a Robaina aquí. ¿Se acuerdan de Robaina? Una institución. Miguel Robaina. ¿Cómo estás? Miguel, vení, Miguel, que te profesor Carrera, profesor Dalton. Dalton, vas a ver en la presentación los dos sellos de Caldeiro, el anterior y este. Ya te pasé por YouTube el enlace que había pasado para que todos puedan entrar por YouTube también. El doctor Cashmere también está ya en la pantalla. Las exposiciones, todos los congresos, el partograma, todo con Robaina. Una institución en el Caldeiro. Encantado, profesor. Encantado. Gusto de veros. Después de tantos años. De tantos años. La verdad que os he añorado mucho. Os he añorado mucho. Nati, te escucho. Mi amor, ¿cómo andás? Nos venimos a reencontrar en este homenaje tan sentido. Caldeiro fue un hombre muy importante para nosotros. Para todo. Una iluminación. Marcaron todas nuestras vidas. Sí, sí, marcó nuestras vidas, ¿eh? Es verdad. Bueno, Dalton, ¿cómo van las cosas? Muy bien. ¿Sigues muy con bien. La revista y con todo? Con todo, sí, sí. Te he escrito a tu correo. En esta época de pandemia y ahora, pero no he tenido respuesta. A lo mejor has cambiado el correo, ¿no? No, es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre. Voy a enviarte entonces el día de hoy para estar en comunicación. Muy bien. Bueno, hemos conectado muy pronto, veo. Hola. Hombre, Mario Palermo. Mario. Mario, ¿nos ves? Mira, si quítate, no quítate la mascarilla. ¿Cómo voy? Y está solo, quítate la mascarilla. Espera. Ahora. ¿Qué hay, Mario? ¿Qué hay, Mario? Hola, Mario. ¿Qué cuenta? Mario. Ahora sí, ¿cómo están ustedes? Qué gusto muy bien, verlos. Muy bien. Hola, hola. Bueno, muy bien. Viejos. Algunos. Hola, Mario. Viejos. Sí. Acá, así. Si no se puede enganchar Mawad, que yo le pedí que lo haga por el AUS. Samuel, sí, quítate la mascarilla, que no te vemos bien. Samuel. Ahora. Hola, Samuel. ¿Cómo está, Samuel? Saludos a Samuel. Más joven que nunca. Se lo ve muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Si supieras todos los problemas que tengo. Mario. Esto es con foto. ¿Cómo hago para...?
para tener una foto acá. Muchas gracias. ¿No quieren café? Sí, Ana. Qué gusto verlos. Samuel, ¿la familia bien? Sí. No, no nos oye el Samuel, me parece. Samuel, ¿nos oyes? Capaz que tú puedes decir dos palabras de Alaus. Sí, está bien. Pero mirá que no tenés más de 3 minutos, porque así no nos atrasamos, te digo. No. Si no estamos mal, son 2 palabritas para Alaus, nada más. Ya, porque quiero que así se nombre Alaus. Sí, no, decimos que es una academia latinoamericana. No te oímos, Samuel, no te oímos. No ha estado muy bien. No ha estado muy bien. Samuel, ¿la familia bien? Llegó el profesor Pedro. Mi esposa no está muy bien. José Carlos. Lo siento. Pero lamentablemente. Un poquito más alto, que no se te oye. Cuidado con su salud. Pero me da mucho gusto verlos a todos. Estoy muy contento de verte, Samuel. Hacía muchos años que no sabía de ti. Y sí. Hace mucho tiempo. Pero veo que sigues al pie del cañón, vas con bata y todo. Sí. Sí, sin duda. Samuel. Igual, Samuel, muy, muy contento de verte y saludos a Susana. Ojalá mejore. ¿Cómo estás, Daniel? Todavía estoy trabajando. Alto. Un poquito más alto, pero no se te oye. Pero sí, ya estoy cerquita de los 90. Caramba, no parece. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Yo quisiera llegar por lo menos a los 95. Hace muchos años que no sabía de ti. Qué bien, bueno. Pero veo que sigues al pie del cañón, más con bata y todo. Sí. Sin duda. Samuel. Sí, a ver, uno por uno, para oírlo bien. Saludos a Susana. Ojalá mejore. José María. Vuelve a oír lo que se ha dicho antes. Yo no estoy trabajando. Déjeme, voy a... Ya estoy cerquita de los 90. Listo. Se escucha bajito, Samuel. Bueno, me da mucho gusto verlos. Sigo en el hospital, sigo trabajando. Pero mi esposa no ha estado muy bien y lamentablemente, pues, se fue. Les manda un saludo. Sí, vivir muchos años también tiene sus inconvenientes y yo también tengo a mi esposa que no está en buenas condiciones. Y eso... Con una familia grande, yo tengo 4 hijos, varios nietos, entonces se complica bastante la situación en el momento actual. Sí, lamentablemente la mía murió. Sí. Lo tengo peor. Eso lo sé. Tengo 4 hijas y 5 nietos. Es para decirle que nadie suple a la compañera de uno. Que va a estar presente la vicepresidente del país con nosotros hoy. Va a estar. Yo tengo 4 hijos y 10 nietos y 2 bisnietas. Caray. Entonces, casi todos ellos viven en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ni uno es médico. Tengo matemáticos y tengo ingenieros electrónicos, pero ninguno es médico. A mí me da mucho gusto que no sean médicos. A mí me hubiera gustado, pero en vista de lo que trabajaba el padre, todos dijeron, ni hablar. Ni hablar. Pues sí. Bueno, a lo mejor lo mismo conmigo, nunca me veían a mí en la casa. Claro. Bueno, Samuel y José María, déjeme decirle a todos, a José, a Ana, gracias. Es un gusto verlo a todos, a Dalton. Bueno, yo tengo 75 años.
y estoy en plena actividad como si estuviera 35. No sé cómo hacer para parar. Tengo a mi esposa Lori, que la conocen. Tengo dos nietos, una nieta de, que va a cumplir 15, otro de 14, y sigo en plena actividad en la facultad, en la red, y bueno, y tratando de aportar todo lo que los maestros, ustedes, nos enseñaron, y yo trato de hacer lo mismo con la gente más joven. Así que estamos contentos, estamos trabajando mucho con Ana. Un gusto de verte, José, ahí al lado de Ana, y me parece que... Es un día muy feliz para todos nosotros. Es verdad. Ricardo, Ricardo, vení, saludalo. Mira, llegó Ricardo Fecina. Acá estamos todos muy felices de estar todos juntos realmente, más después de todo este año de pandemia, podernos ver personalmente, muy contentos. Y acá está Ricardo. Saludar, mirá, tienes todo. José María. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con barbijo. Samuel, querido, ¿cómo te va? Mario. Hola, Ricardo. Andan. Bueno, esperando la tercera dosis de la Pfizer. Pero bien. Sí. Anita, siempre incansable. ¿Cómo andan? Incansable. Sí. ¿Cómo andan ustedes? Viejos algunos, pero vamos, tirando. Y bueno, pero eso, la otra opción, José María, es mucho peor. No estar no viejo enteras, es estar... La otra opción no te enteras. Ah, claro. Y de esto me entero. Me duele todo. No funciona nada, salvo la cabeza. Sin eso embargo, se lo ve muy bien en la cara. Sí. Esa es la definición que yo escuché de vejez, es cuando te empieza a doler el cuerpo. Terrible. Estás terrible hoy, Ricardo. Pero es verdad eso. Sí. Yo la verdad, pero bueno, está. Déjeme decir solo esto. Lo veo, primero, bueno, agradecido a Ana, a José y a todos por este homenaje a Caldeiro. Pero yo lo veo a ustedes y me acuerdo tres cosas, ¿no? Digamos. Samuel Kashmir, cuando venía a visitarnos, y nosotros estamos tomando apunte como rotante, como fero, como se llamaba esa época. De José María, ¿no es cierto? El gran líder en Argentina. Recibir a la vicepresidenta. Y de vos, Ricardo, tengo todavía las grabaciones de cuando estabas explicando la física del Doppler. Lo tengo en los cassettes, así que algún día te voy a hacer escuchar. Ah, gracias. Eso, viste, eso sí que te vuelve viejo, viste, cuando alguien, les voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo era estudiante y un profe de pediatría había sido mi pediatra y me llamó a su casa para prestarme los libros. Cuando llegó este hombre, se había casado ya mayor, tenía hijos pequeños, entonces viene, me presta los libros y me dice: ¿ves este muchacho? Que ahora estudia medicina, yo era el que lo atendía cuando era nene. Y el hijito, que tendría 10 años, ponele, lo mira así de arriba abajo y dice: pucha, que había sido viejo vos, papá, ¿eh? Pero bueno, acá estamos, bien, por suerte bien, y veo que ustedes también. Yo con un, para los que me conocen ya de tiempo, bueno, todos me conocen de tiempo, estoy con un nieto nuevo de casi un año, me tiene loco, como todo abuelo con su nieto, medio baboso, pero bien. Saludo al profesor Martel, que tuve un inconveniente y no puede venir. Yo tengo que deciros que he tenido tres vidas. Por esto ya puede morirme cuando quiera, porque con tres vidas ya es suficiente. Una primera vida de obstetra ginecólogo, ¿no? En este aspecto me conocisteis vosotros. Después, cuando me jubilé, fundé una ONG que se llama Matres Mundi, que dirigí durante 20 años, hicimos hospitales, etcétera, etcétera, en el tercer mundo. Y ahora me dedico a escribir novelas. Ahora soy novelista de novelas históricas. Gracias a la pandemia,
que nos tenía en casa retenidos, pues empecé a escribir novelas y ya voy por la séptima. De forma que, fijaos los cambios que he hecho en mi vida. Porque tiene una ventaja esto de ser novelista. Cuando tú eres médico y escribes un libro de medicina, tienes que decir la verdad y nada más que la verdad. Pero un cambio de novelista haces hacer al protagonista lo que quieras. O sea, puedes inventar lo que quieras y esto es una cosa importante. Ayuda mucho a vivir. ¿Y cómo se consiguen? ¿Cómo? ¿Cómo se consiguen esas novelas? Todas de médicos antiguos, de Maimónides, de Averroes, son todas que tienen algo que ver con la obstetricia y la medicina, y de forma que me siento seguro, y bueno, muy bien. Pues, por ejemplo, el médico de la reina, explico la reina de España de hace 300 años, cómo tuvo los partos, que me los invento naturalmente, la forma en que los tuvo, pero todo esto está muy bien, esto de inventar es una gran cosa. Qué bueno, pero mira, yo me acuerdo cuando tú escribiste sobre Caldeiro, aquel episodio con el obispo o arzobispo, no sé qué, que se prendió la luz. Eso es, realmente te felicito, José María. Disculpe, me están llamando para una foto, para una foto y ya vuelvo. Muy bien. Los dejo un segundo. Sí, Caldeiro estaba haciendo, en un congreso español, estaba haciendo sus conferencias, ¿no? De repente, la luz se fue. Estábamos en una iglesia románica. De la luz se fue. Y él, en mangas de camisa, y con un destornillador, fue a arreglar la avería. Y mientras tanto llegó el obispo de Gerona, que en aquella época preconciliar era todo un espectáculo. Alguien, pum, pum, el obispo de Gerona, todos en pie. Y todos nos pusimos en pie y entonces la luz volvió y vimos el contraste entre el sabio, que era Caldeiro Barcia, todo sencillo, con camisa y con un destornillador, y el obispo con una cola de 5 metros avanzando majestáticamente por el pasillo. Aquello fue un contraste que a algunos nos influyó, ¿no? Qué bárbaro. Qué bueno. Era aquella iglesia toda con oropeles y tal. Y me acuerdo que dirigía la mesa redonda en aquel momento Botella, el profesor Botella. Y se hablaba de anticonceptivos. Acababan de salir los anticonceptivos. Y le preguntó el obispo, ¿quiere usted hablar sobre anticonceptivos? El otro dijo, no. No habló el obispo. No quiso hablar. No, el obispo no quiere someterse en líos. Vamos a cortar un poquito para iniciar el acto. Quédense ahí donde están, pero vamos a parar de hablar, ¿no? Violeta. ¿Cómo les va? Buenos días. Violeta, nuestra. Yo soy el doctor Borbonet, un gusto conocerlos. Muy lindas las anécdotas que estoy escuchando. Les voy a pedir si por favor pueden desactivar el audio unos minutos, que va a empezar a las 11 en punto el acto. Ustedes son coanfitriones, por lo tanto pueden activar y desactivar el audio. No va a haber inconvenientes. Y si hay que compartir. Si nos quedamos como tal, ¿qué pasa? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno.
ese audio. Comienzo. Silencio a todos. Vamos a dar comienzo a este festejo, esta celebración del centenario del profesor Roberto Caldeiro Barcia. Quiero agradecerle a todos los presentes, a las autoridades del país, a la vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, a todos los direcciones del hospital, médicos extranjeros, profesores extranjeros que están en la web, por YouTube, a todos los presentes, a todos los amigos, miembros del club, familia del profesor Caldeiro Barcia y del profesor Hermógenes Álvarez, que están presentes con nosotros. Bueno, hoy es un día que la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia quiere celebrar este centenario de un académico por excelencia, de un investigador que realmente ha creado la red más grande latinoamericana y del Caribe de todos los perinatólogos e investigadores que existen, y realmente es un honor para nuestro país y para Latinoamérica que Roberto Caldeiro Barcia sea uruguayo. Él sentó las bases de la medicina fetal, el concepto feto como paciente. Fue nominado 3 veces a premio Nobel, muchas medallas, premios, y sin hablar de todo el legajo científico que nos ha dejado en todo el mundo, y nosotros tenemos este honor de poder tenerlo en nuestro país. Trajo el concepto de pediatra en la sala de partos. Realmente el profesor Caldeiro Barcia ha sido y es y será siempre para nosotros el maestro de la perinatología mundial. Agradecer a todos los maestros latinoamericanos, a las sociedades de ginecología obstetricia de Latinoamérica y del Caribe, que nos han mandado sus agradecimientos y su participación. A todos ellos, muy bienvenidos en este día. Le vamos a dar la palabra a la vicepresidenta de la República, que va a iniciar este acto. Posteriormente, la presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que es la doctora Daniela Armas, y pasaremos después a distintos expositores, como el primer presidente de nuestra fundación, que fue el profesor José Carlos Cuadro, y así sucesivamente tendremos también el testimonio de profesores, maestros de la perinatología de Europa, como el profesor Carreras, de Latinoamérica, como es para nosotros el profesor Cashmer, y el doctor Dalton Ávila de Ecuador, que también fue un fundador de la Federación Latinoamericana de Perinatología. Muchas gracias a todos, y terminaremos al final con nuestra dirección del hospital, al cual agradecemos en presencia de la directora Victoria Lafluf, la dirección del Hospital de la Mujer, y a la familia Caldeiro, que está presente, y en su persona el hijo
que además si lo miramos nos hace recordar a Caldeiro, que es Martín Caldeiro. Bienvenidos a todos. Señora Presidenta, escribana, Beatriz Argimón. Gracias. Autoridades de la Fundación Álvarez Caldeiro García, autoridades del hospital, amigos y amigas todos, por supuesto familia del doctor Caldeiro. En realidad es una situación bien extraña, porque yo soy parte de la Fundación Álvarez Caldeiro García desde su inicio, y la verdad, cuando el doctor Cuadro, que es el que nos invitaba a varios de nosotros no médicos a formar parte de la fundación, nos decía que es importante que haya una fundación que recuerde estos profesores, y ahí empezamos a conocer, en concreto en este caso la vida del doctor Caldeiro García, y sinceramente uno queda maravillado de lo que significaba un hombre con una proyección impresionante, no en una etapa de su vida, sino permanentemente, esa apuesta al futuro que tenía, y se dio en la fundación ese proceso, por lo menos en lo personal, de aprendizaje de quien fuera realmente y sigue siendo una figura insigne, con esa proyección, esa mirada, pero esa capacidad también de trasladar conocimiento, que no es menor, porque muchas veces queda en la figura de un referente, pero esa capacidad de trasladar y de formar ha sido también algo muy destacado. Entonces, la fundación ha servido, sin lugar a dudas, para hacer esa luz que permanentemente lo recuerda, y sin lugar a dudas en estas, vieron que cuando pasan episodios como estos, que se detiene la comunidad científica, la sociedad, a recordar a alguien, uno siente que por suerte están estos homenajes que tratan también de hacer visibles figuras que permiten seguir siendo una luz en ese camino, especialmente para las nuevas generaciones. Y en unos años donde la ciencia ha tenido una visualización a toda la sociedad a raíz de lo que fue el combate con la pandemia, por suerte podemos hoy homenajear sin lugar a dudas a uno de los más grandes referentes en nuestro país. Así que orgullosa de pertenecer a esta fundación, con la mirada de que no solo los médicos tenían que estar, sino aprovechar para que la sociedad se involucrara, porque de esa manera también todos formamos parte de lo que es ese acercamiento del mundo científico a la sociedad, y fundamentalmente el trabajar y tener siempre presente la mejora de la calidad de vida de nuestros prematuros. Así que gracias por la invitación, gracias por permitirme ser parte. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Para la Fundación es un día, sin duda, muy especial. Tenemos el honor de estar abriendo esta jornada de homenaje al nacimiento de una persona brillante, un científico, un médico, fisiopatólogo, fisiólogo, padre de la perinatología, investigador y docente. Alguien que iluminó a mucha gente y por el cual hoy tenemos esta fundación llamada Álvarez Caldeiro García. Y para nosotros hoy es un día muy especial porque nos acompañan personas muy queridas, y no es frecuente que tengamos 7 presidentes acá sentados con nosotros. El primer presidente de esta fundación, el profesor Cuadro, nos acompaña. Tantas personas
del consejo directivo, pasado, presente, colaboradores, científicos, familiares de Caldeiro Barcia. Realmente es una jornada de festejo y de celebración, y les agradezco a todos por estar acá acompañándonos. La Fundación nace formalmente el 17 de junio de 1999, y su nombre es un homenaje a la obra de dos profesores, Hermógenes Álvarez y Roberto Caldeiro Barcia, dos médicos uruguayos, docentes e investigadores, que dedicaron su vida a desarrollar la perinatología a nivel mundial. La misión de nuestra fundación es la prevención, la supervivencia y el desarrollo de los nacimientos prematuros que son derivados a este hospital desde todas partes de nuestro país. Trabajamos para que las mujeres vivan la maternidad en una forma digna, feliz y sin riesgos, fortaleciendo el vínculo madre-bebé con una mirada especial en los cuidados centrados en la familia y en el neurodesarrollo. La Fundación se ha caracterizado por realizar proyectos novedosos, adelantándose a las necesidades de nuestro país. Esto se ha realizado gracias a la colaboración de excelentes profesionales e investigadores que con sus proyectos mostraron a la sociedad médica la necesidad de poner en funcionamiento procedimientos como fueron los estudios de las emisiones otoacústicas, ley nacional posterior, el diagnóstico de la retinopatía del prematuro, y grandes proyectos como el hogar de madres, lugar donde aloja a las madres más vulnerables del país, el banco de leche materno, primer banco del Uruguay y de referencia, la unidad de cuidados críticos ginecoobstétricos, prontamente a inaugurar, entre otros proyectos. Los programas de capacitación en los cuidados centrados en el desarrollo, la capacitación NICAP, que significaron un cambio en la filosofía de la atención de las unidades de cuidados críticos neonatales, donde los cuidados se dirigen a la promoción del desarrollo neurosensorial, emocional, y a disminuir el estrés del recién nacido, evitando las secuelas a largo plazo. La alimentación en la gestación, en especial con los aportes de hierro y vitamina B12, es lo que nos ocupan en este momento, para evitar la anemia del recién nacido y para mejorar el desarrollo del sistema nervioso de los bebés que nacen antes de tiempo. Pero hoy estamos aquí puntualmente para homenajear al doctor Roberto Caldeiro Barcia a sus 100 años de su nacimiento. Pionero en el mundo, junto con el doctor Hermógenes Álvarez, en el desarrollo de la medicina perinatal. Con su sistema de trazado, lograron monitorear la presión intrauterina durante el embarazo y el nacimiento, estableciendo las llamadas unidades Montevideo, y además, el efecto sobre el ritmo cardíaco fetal. Lideró un equipo que implementó el concepto del parto humanizado. Hasta el día de hoy, esta palabra, el parto humanizado, es algo que está en el lenguaje diario nuestro. Un hombre brillante que fue reconocido por la ciencia en el mundo de la ginecología y la obstetricia, y que puso al Uruguay en primer lugar de reconocimiento. Hoy, dentro de nuestros proyectos, se encuentra la cirugía fetal y la creación de un centro de referencia para todos los niños del Uruguay que necesiten una intervención durante el embarazo. Este es un nuevo desafío y que esperamos que ustedes nos puedan acompañar en esto. El fetoscopio, que va a permitir que se puedan desarrollar estas intervenciones, ya llegó a nuestro país. Después de muchos meses, ha sido un parto prematuro, ¿verdad? Porque demoró 6 o 7 meses en llegar, pero llegó al Uruguay. Y va a ser posible realizar estas cirugías en el embarazo. Por lo tanto, hoy estamos homenajeando al profesor Caldeiro Barcia, una inspiración para toda nuestra sociedad y en el día a día de esta fundación. Muchas gracias por estar con nosotros y le damos la palabra entonces al profesor José Cuadro. Tienes que venir.
frente a la computadora, acá, porque esta es una actividad acá virtual. Así salís en la tele. Muchas gracias. Maestro de la perinatología latinoamericana. Muy bien. Alumno de Hermógenes Álvarez y colaborador de Caldeiro Barcia en forma personal. Gracias. Bueno, es realmente para mí me llena de emoción la invitación y la cantidad de gente, amigos, que nos rodeamos acá todos juntos en este pequeño local, que es una de las bases de la Fundación Álvarez Caldeiro, es este local. Porque al principio no teníamos ni siquiera esto. Saludar a, para mí, no es la vicepresidenta, para mí es Beatriz, que tanto nos acompañó desde las primeras etapas de la Fundación. Les debo hacer hincapié fundamentalmente en los inicios de la... ¿Por qué se inició la Fundación? La Fundación no empezó ahora. La Fundación no empezó en 1999. La Fundación empezó 2.500 años hace, que fue cuando Hipócrates hizo su juramento, que ha tenido diversas versiones, pero en todas las versiones hay una que dedica, ¿verdad?, o pide a los alumnos que dediquen honores a sus maestros. Y en eso se basó la Fundación. Nosotros acá, cuando vinimos después de 25 años en clínicas, y acompañar durante mucho tiempo al profesor Caldeiro, y haber sido alumnos del profesor Hermógenes Álvarez acá, en pregrado y también en una etapa del posgrado, cuando él se dedicaba a las investigaciones de placenta, nosotros nos juntamos acá después de buena parte de recorrida de nuestra vida, cuando vinimos después de 25 años en clínicas, y acompañar durante mucho tiempo al profesor Caldeiro, y haber sido alumnos de... El profesor Hermógenes Álvarez acá, en pregrado y también en una etapa de posgrado, cuando él se dedicaba a las investigaciones de placenta. Nosotros nos juntamos acá después de buena parte de recorrida de nuestra vida, cuando vivimos después de 5 años en el clínico, y acompañando a los alumnos de Álvarez acá, en pregrado y también en una etapa de posgrado, cuando él se dedicaba a las investigaciones de placenta. No sé qué pasó, pido disculpas que ya quedó activo. Ahora aprieta las pantallas. Zoom sigue, está todo perfecto y la computadora también sigue. Se apagó esto. Ah, bueno, entonces seguimos con el discurso. Seguí con el discurso. Seguí con. Cuando vinimos al Pereira Rosell, nos encontramos que tenían dos cátedras y tenían además un servicio de neonatología. Pero juntamos a todos, a los dos servicios de obstetricia y de ginecología, con el servicio de neonatología, que en ese momento era dirigido por el profesor Peña, y nos reuníamos diariamente. Y uno de los temas que salía a flote diariamente era el homenaje a nuestros maestros. Y tuvimos un primer homenaje. El primer homenaje que se hizo acá fue cuando los 50 años del primer registro de presión amniótica, que se hizo en la clínica del profesor Hermógenes Álvarez. Entonces, en ese momento, decidimos hacer algún tipo de homenaje ya a nuestros profesores. Entonces decidimos hacer un monolito, que está en el jardín de la clínica, y para ese monolito queríamos poner una frase alusiva, y no encontramos frase que abarcara a los dos. Entonces recurrimos al profesor Mañé Garzón, que era en ese momento profesor de la historia de la medicina en Uruguay, de la Facultad de Medicina. Y él nos dio la frase, que es la frase que está, y estará por mucho tiempo seguramente ahí. Esa frase dice: acá nació la obstetricia moderna, de la mano del profesor Hermógenes Álvarez y Roberto Caldeiro Barcia. Hace poco vine acá al hospital y las cosas habían cambiado tanto, que había un árbol que había crecido alrededor del monolito. No sabemos en este momento todavía, ahora antes de irnos al hospital vamos a pasar por allí.
Pero lo más importante de todo es que nosotros, el pequeño grupo que teníamos, porque no era un grupo muy numeroso de colegas que manejamos estos tres servicios, decidimos invitar a gente de nuestras amistades y de gente que tuviera peso en la parte periodística y en la parte social, y nos dieron mucho apoyo. Y entre las personas que nos dieron mucho apoyo, y que yo debo citarlas, está nuestra vicepresidenta y está además Graciela Rompani. Fueron las personas que nos acompañaron permanentemente. Han pasado muchos años, ya llevamos 22 años de la fundación, pero todavía hay mucha de esa gente que está acá en el hospital. Ana Bianchi, veo acá a Daniel Borboné, todavía están con... Se ve que eran muy jóvenes cuando... Y bueno, eso fue el que se dio puntapié inicial para la fundación. Y la fundación no tenía otro objetivo que brindar una mejor sobrevida a nuestros fetos, a nuestros recién nacidos y a las madres. Y además decía en la frase que motivaba la creación de la fundación, que estaba dirigida a todo el país. Después perdí un poco de pie cuando yo me fui de acá del hospital, que yo terminé el cargo en el 2003, pero siempre he seguido con algunas personas en permanente contacto, especialmente con quien fue mi sucesor, el profesor Justo Alonso Telechea, que es con quien mantengo permanente contacto. A muchas de las personas las veo en televisión permanentemente, y a otros me comunico periódicamente, fundamentalmente los del grupo, del CLAP, los grupos que integraban el personal del CLAP, ¿no? Como Doris Palumbo o Miguelito Robaina, que a Miguel lo conocí en la primera vez que vi a Caldeiro Barcia, estaba acompañado por Miguel Robaina. Y Doris Palumbo, por supuesto, que fue con el profesor Caldeiro Barcia su apoyo permanente durante mucho tiempo. Muchas gracias y nada más. Bueno, ahora va a hablar el profesor Dalton de Ecuador. ¿Puedes desmutear tu micrófono? Sí, perfecto. Dalton. Estimados amigos organizadores de la reunión aniversario 100 años del nacimiento del profesor doctor Roberto Caldeiro Barcia. Estimados representantes del gobierno uruguayo y entidades académicas nacionales e internacionales, estimados colegas médicos de Uruguay, América Latina y el mundo que están participando en esta convocatoria homenaje, estimados miembros de la familia Caldeiro Estajano, en especial a doña Felita, agradezco a nombre de la Federación Latinoamericana y Asociaciones de Medicina Perinatal, FLAM, la iniciativa de invitarnos a participar en esta reunión, en homenaje a quien fue firme impulsador de la fundación de la FLAM en 1982, así como el desarrollo de emprendimientos académicos de nuestra entidad, dejando una marca que se halla vigente en sus miembros, integrados en 21 asociaciones nacionales de América Latina. La vida académica de Roberto Caldeiro Barcia marca un antes y un después en el conocimiento del bienestar fetal y los procesos obstétricos relacionados con el nacimiento, estableciendo la evidencia científica como emblema de las decisiones clínicas. En 1960 inició los estudios sobre la fisiología de la actividad uterina, la frecuencia cardíaca fetal y las alteraciones de la actividad cardíaca del feto durante el trabajo de parto, estableciendo sus bases fisiopatológicas y terapéuticas que fueron los pilares del conocimiento sobre el bienestar fetal. Su memorable simposio
Efectos del parto sobre el feto y el recién nacido en 1964, estableció las bases de lo que en la siguiente década permitiría estructurar la perinatología como una subespecialidad de la obstetricia y la pediatría. En 1970 fundó y fue el primer director del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, CLAP, que fue el primer centro mundial dedicado a esta nueva era del conocimiento humano. Su producción científica se publicó en artículos editados en las más importantes revistas médicas internacionales y se comunicaron en congresos y conferencias especiales en la mayor parte de los centros académicos del mundo. Es muy notable que llegara a ser presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología sin ser ginecobstetra, así como miembro honorario del Colegio Americano de Cirujanos sin haber ejercido nunca la cirugía. Sin embargo, y sin desestimar sus innumerables logros y atributos, el perfil de Roberto Caldeiro Barcia se recuerda en su personalidad de maestro. Dedicación que ejerció de una manera única, debido a su amplio conocimiento académico y extraordinaria capacidad de comunicación. Tenía el don de la palabra fácil y exacta, que se complementaba con una figura apuesta y elegante. Era un gran comunicador. Captaba con rapidez el sentir de quienes tenía al frente y comenzaba a desarrollar un discurso lógico y ordenado que cautivaba a quienes lo rodeaban, sea en pequeños grupos o en las grandes auditorios del mundo. Estos dones hicieron que su centro de trabajo se convierta en un punto universal de referencia y entrenamiento científico, ya que acudían médicos de múltiples países para conocer los avances pioneros que desarrollaban. Roberto Caldeiro caminó su vida con la avidez de un estudioso que busca la verdad, pero también con el gesto del sembrador que lanza a mano abierta su grano, con la altura intelectual propia del que enseña con el ejemplo y tiene la generosidad de guiar e impulsar a sus discípulos para gozar un día con su triunfo. Era el maestro que enseñaba con el ejemplo luminoso de su propia vida, dotado de los más altos talentos intelectuales y morales. No tuve la oportunidad de ser su alumno. Nuestra amistad encontró su identidad cuando impulsamos en 1982, junto con mi profesor y amigo aquí presente, el doctor Samuel Cashman, la fundación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Medicina Perinatal y la edición de la Revista Latinoamericana de Perinatología. Emprendimientos que entusiasmaron su atención y generaron una actividad conjunta que creció durante sus últimos 15 años de actividad académica. Estimado Roberto, quiero decirte que hemos seguido tu camino desarrollando una fórmula de triunfo hecha de trabajo permanente, de fe que no admite desalientos y sobre todo de pasión generosa que ignora la mezquindad humana. Tu obra quedó marcada en nuestra especialidad y en la medicina en general, no como una huella que se recuerda, sino como un surco fecundo que sigue y seguirá dando frutos aún mucho tiempo después de tu siembra. Nuestro reconocimiento a tu acción solidaria de integración académica generó que la FLAM editara en su homenaje el libro Bienestar Fetal, en el que 315 investigadores de 19 países presentaron en 811 páginas su tributo a la memoria del más importante miembro de nuestra entidad latinoamericana. Recordado amigo, gracias por tus enseñanzas y ejemplo. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, profesor Dalton. Realmente, además, agradecerle que la FLAMP ha donado, le ha ofrecido a todas las sociedades gineco-obstetras de Latinoamérica y el Caribe el libro que se hizo de homenaje al profesor Caldeiro Barcia, que fue editado hace unos años, y que por el doctor Dalton y el profesor Kashmer, por mí y otras personas, y el doctor Ficina, a todas aquellas sociedades latinoamericanas cuyos residentes participen de este webinar, para que pueda así transmitirse el conocimiento y la personalidad y el homenaje al profesor Roberto Caldeiro Barcia a las generaciones jóvenes. Pasamos ahora brevemente, en representación de ALAUS, la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, que dirige el profesor Maguad de Brasil, pero por problemas personales no está conectado, y el doctor Mario Palermo de Buenos Aires nos va a dar, que todo conocido por nosotros, un maestro y un pionero y un gran trabajador para toda Latinoamérica en medicina fetal. El doctor Mario Palermo nos va a dar unas palabras en nombre de ALAUS, la Academia Latinoamericana de Perinatología. Profesor Roberto, Mario Palermo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estos dos o tres minutos de espacio. Y voy a decir que es una emoción verlos a todos ustedes, nuestros maestros, y decir que a todos aquellos que hemos pisado el CLAP, en ese mismo momento es que hubo un flash en el cambio de la mentalidad de ser más reflexivos, humanizados y pensar desde el punto de vista académico y científico. Estas huellas no se borran nunca más. El piso 16 para todo el mundo es un símbolo de la academia, de la ciencia y de muchos discípulos, como yo estoy viendo muchos de ustedes, y realmente el CLAP fue el punto inicial para todo nuestro desarrollo, como dije antes, científico, académico y correcto, y la humanización, como si lo recuerdo. Nunca me voy a olvidar cuando Caldeiro hablaba del trabajo que hacía con los aborígenes. Eso era una cosa emocionante, que para nosotros jóvenes en ese momento, por los años 80, era como que no existía. Así que yo agradezco el espacio, adhiero a las palabras de Dalton, del doctor Cuadro, de Ana Bianchi, de José Cabrera Colablar, de Samuel Kashmir, la verdad que es impecable. ¿Por qué fue el punto inicial? Eso fue el punto inicial porque luego, en Argentina, déjenme nombrar solo esto, uno de sus discípulos, el doctor Omar Altave, fue el que juntó a todos aquellos becarios de mucho tiempo o poco tiempo que habían pasado por el CLAP, lo formó en un grupo llamado el GADEP. Y esto fue la memoria viva del profesor Caldeiro Barcia. O sea que Caldeiro Barcia puede estar en paz, que en Argentina y en muchos países del mundo su legado sigue existente. Y yo quiero, como dijo Ana, el nombre de ALAUS. ALAUS es la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, donde hay un impacto muy, muy bueno desde el punto de vista académico. Ana es una de las secretarias generales, yo soy vicepresidente, y en representación de todos los académicos de Latinoamérica, queremos adherir a este homenaje. Es una emoción para nosotros felicitar a la Fundación Caldeiro Barcia, felicitar a sus familiares y también a todos los que hablaron, porque la verdad que es un día y un momento emocionante. Muchísimas gracias y todo nuestro reconocimiento a la Fundación, a Ana, de parte de ALAUS y de otras sociedades que a partir del piso 16, digamos el CLAP, se pudieron crear muchas academias en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a la Fundación y gracias, Ana, por darme estos tres minutos de espacio. Muchísimas gracias. Continuamos estas presentaciones y vamos a ir ahora con un gran honor al profesor José María Carrera de España, que para nosotros en toda Latinoamérica es un maestro más de la perinatología, que siempre estuvo presente en toda Latinoamérica y realmente es un honor tenerlo aquí presente y poder que comparta con nosotros esta celebración. José María. Tiene que activar su audio. Ahí está el audio, José María. ¿Cómo cortar?
poner el audio. José María, audio. Un segundo. Así es. Vamos al chat y solicitamos. No pasa nada. José María Carrera. Sacar el desbloqueado, ¿lo puedes tú? No, no. Solicitamos. Sí. Apreta el micrófono. Apreta el micrófono. Doctor Carrera, ¿cómo le va? Debió aparecerle en la pantalla de su monitor un cuadro de texto que le dice que active el audio. A ver, ¿se me oye ahora? Bien, perfecto. Empecemos. Señora vicepresidenta, autoridades académicas, familiares del profesor Caldeiro, colegas, amigos, señoras y señores. Me uno de todo corazón al homenaje al profesor Roberto Caldeiro García y debo dar las gracias por haberme invitado, especialmente a la doctora Bianchi. Voy a leer un texto que escribí hace 35 años, en 1986, cuando Roberto estaba vivo, con motivo de un homenaje que le hicimos en España. Solo cambiaré el tiempo verbal. Es costumbre, cuando se hace un homenaje a un científico, recordar su labor investigadora, anonadando al auditorio con un listado interminable de sus trabajos y sus logros científicos. Confieso que en un momento determinado pensé hacerlo, pero después deseché esta idea porque también pensé que esta era un pobre recurso que se ponía en juego cuando no había otra cosa que decir del homenajeado, y este, evidentemente, no es el caso. El profesor Roberto Caldeiro García no hace falta exhibir ahora la nómina de sus incontables trabajos para demostrarlo, fue la persona que transformó la obstetricia de una especialidad médica mecanicista y frecuentemente rutinaria en una rama especialmente científica de la medicina. Gracias a él, los obstetras, no lo olvidemos, pasamos de ser unos meros practicantes del arte de partear a cultivar una nueva especialidad que se ha llamado medicina perinatal, cuyo primero y más importante soporte doctrinal fue aportado por su escuela. Él y sus colaboradores de Montevideo dieron un sentido científico a todo aquello que nuestros padres obstétricos observaban perplejos y sin saber cómo interpretar. Roberto Caldeiro García abrió, en definitiva, las puertas de la ciencia a una especialidad que se había replegado sobre sí misma durante siglos. Y sus aportaciones fueron de tal naturaleza que Montevideo se convirtió en el faro mundial de la obstetricia, y ello a pesar de que en aquellos momentos la supremacía anglosajona en el terreno de la ciencia y la técnica era absoluta. Consecuencia lógica de este prestigio internacional fue su nombramiento como presidente de la FIGO, lo cual, hay que decirlo, nos orgulleció a todos los que le queríamos. Pero Caldeiro no solo fue un pionero, uno de estos hombres audaces que abren caminos, fue muchas cosas más. Caldeiro fue un investigador nato que marcó definitivamente la forma de avanzar de la medicina perinatal. Su formación en fisiología, su preparación técnica y sobre todo su enorme criterio crítico hicieron que él y sus colaboradores desterraran de la literatura obstétrica la expresión tan socorrida antes de "tengo la impresión" por la de "estadísticamente significativo". Tanto es así que bien puede decirse que hay dos bibliografías en nuestra especialidad: la de antes de Caldeiro, puramente empírica, basada como máximo en una honesta pero siempre insuficiente experiencia personal, y la post-Caldeiro, arropado por el método científico, el diseño experimental y el tratamiento bioestadístico. Esta metodología ha permitido a nuestra especialidad, que partía prácticamente de cero, avanzar mucho más rápidamente que otras, hasta el punto de que, gracias a esta reflexión en el terreno de la especulación científica, todos los avances tecnológicos de los últimos años han podido ser incorporados sin dificultad a la medicina perinatal. Pero Roberto no solo fue un pionero y un investigador, fue también y muy especialmente un maestro. Un maestro que nos impactó fuertemente a muchos de nosotros y en cierto modo marcó nuestras vidas.
Personalmente, para mí fue como una iluminación cuando lo conocí en 1965, hace ahora 56 años. Un maestro que no solo nos deslumbró a lo largo de muchos años con sus brillantes exposiciones, sino que además nos enseñó a reflexionar sobre las cosas con espíritu científico. De una forma u otra, todos los perinatólogos españoles y latinoamericanos fuimos discípulos suyos, bien directamente a través de estancias más o menos prolongadas en Montevideo, en el famoso CLAP del piso 16 del Hospital de Clínicas, o bien a través de sus numerosos colaboradores desperdigados por América y España. De él y de ellos aprendimos las bases científicas de la especialidad. Maestro, pero no solo maestro en ciencia, sino también en humanidad. Roberto nos demostró una y mil veces lo que era ser un hombre bueno de los pies a la cabeza, lo que significa la elegancia espiritual y la aristocracia del intelecto. Y esto es ciertamente bastante más difícil que ser un investigador. Fue siempre un hombre dispuesto a echar una mano, a acogerte en su casa, a romper una lanza en favor de una buena causa, y ello sin coacción moral de ningún tipo, porque, y esta era otra de sus características, Caldero García fue siempre un espíritu libre, algo muy difícil y frecuentemente peligroso. Roberto supo mirar de cara las cosas en directo, sin cristales correctores de la realidad. Y por eso fue amigo de todos, sin importarle el credo, el acento, el color de la piel, la bandera o la extracción social de la mujer o el hombre que le tendían la mano. En un siglo dominado por la técnica, cuando las vanguardias de la ciencia parecen avanzar demasiado deprisa por veredas y senderos llenos de asechanzas, descuidándose lamentablemente la retaguardia ética de la colectividad, muchos pensamos que nos hacen falta maestros como Roberto, con su lucidez y su ascendiente moral, para invitarnos a hacer un alto en el camino, para reflexionar sobre lo andado y rediseñar las bases de un progreso realmente constructivo. Pionero de la medicina perinatal, investigador, maestro en ciencia, maestro en humanidad, un espíritu libre y privilegiado con el toque de la sabiduría y, por encima de todas las cosas, amigo de sus amigos. Este es el hombre al que hoy estamos honrando. Algunos de nosotros tuvimos el inmenso privilegio de contarnos entre sus amigos, de compartir el pan y la sal en su casa, de conocer a Ofelia, su compañera maravillosa, que con su amor, su dedicación y coraje le permitió llevar a cabo el proyecto vital que se había propuesto. Este es, pues, queridos amigos, el momento de recordar los 100 años de su nacimiento, con emoción y añoranza, a nuestro maestro y amigo, el profesor Roberto Caldero García. Gracias, Roberto, por todo lo que nos enseñaste y por la amistad con que nos distinguiste. Estés donde estés, sigues presente en nuestros corazones. Nada más, gracias por escucharme. José María, además, también recalcar que es presidente de honor de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia y que además hemos establecido lienzos con él y la fundación que él dirige, Matris Mundi, en apoyo a países maternidades del África. Muchísimas gracias, José María. Y ahora queríamos mostrarles brevemente, antes de pasar a las dos últimas presentaciones, tres fotos fundamentales para recordar rápidamente no solo la vida de familia del profesor Roberto Caldeiro Barcia, sino también destacar que nuestro país salió el sello de, si ya teníamos el sello de los 50 años, ahora tenemos el sello de los 100 años de Caldeiro, y además también vamos a ver que vamos a mostrarles fotos de la familia, como están viendo, pero también un decreto que sacó el Ministerio de Educación y Cultura y Presidencia de la República, en el cual nombra, y en honor a Caldeiro Barcia, se da el premio
a las ciencias, el Gran Premio de Ciencias 2021 para la ciencia, en honor a Roberto Caldeiro Barcia. Para todos nuestros científicos, en el futuro, de aquí en más, se creó este premio nacional, lo cual nos habla de la importancia que se está recalcando y el honor que estamos teniendo de poder tener un premio nacional para la ciencia, Roberto Caldeiro Barcia, para nuestros científicos. Acá en esta foto podemos ver a los grandes maestros, Serafín Posel, Salin, el maestro Salin, que aún nos mandó saludos, porque aquí lo vemos a Salin, Eric Salin con Caldeiro Barcia, trabajando en Montevideo. Nos envió una carta, ya que se está restableciendo de una cirugía desde Alemania, y acá nos manda Salin cuando habían encontrado la solución al problema con el profesor Caldeiro Barcia. Hermógenes Álvarez, Figo, para tener recordatorio, saber que fue el primer presidente de Figo, todas las condecoraciones, medallas, y acá tenemos el sello que se hizo en los 50 años, y cuando dirigía las conferencias de Figo, y acá vamos a tener el decreto que hizo el Ministerio de Educación y Cultura, nominando el Gran Premio Nacional de Ciencias 2021. Y ahora la creación del nuevo sello que nos muestra Caldeiro, joven, para tener toda una historia de vida. Bueno, y ahora pasamos a la presentación del profesor Justo Alonso, uno de los discípulos de más jóvenes y finales de la vida de Roberto Caldeiro Barcia. Justín. Buenos días para todos los amigos de Latinoamérica y de España que nos están acompañando. Para nosotros es un gusto. Yo voy a hacer una breve historia. Sí, la muevo con esta. Perfecto. Yo conocí a Roberto Caldeiro Barcia en 1973, cuando estaba en tercer año de la Facultad de Medicina, por la sencilla razón de que la Universidad de la República había sido intervenida por la dictadura. En ese momento yo me di cuenta que iba a tener por lo menos 6 meses sin poder concurrir a la facultad, 1973. Yo tenía 21 años, nos fuimos con un amigo al Hospital de Clínicas para averiguar si en algún servicio estarían dispuestos a recibir dos estudiantes de medicina para trabajar gratis en algo que a nosotros nos pudiera servir. Y ahí, en el piso 16 del CLAP, me encontré con Hugo Sabatino, quien lamentablemente falleció el año pasado, que fue el que me introdujo al CLAP y fue el que me llevó primero a una conferencia del profesor Roberto Caldeiro Barcia, el cual no solamente me deslumbró, sino que cambió mi vida para siempre. O sea que yo creo que Roberto Caldeiro Barcia iluminó mi camino y yo me dediqué de ahí en adelante a la medicina perinatal. Me enteré por Hugo Sabatino que este hombre ya había estado trabajando desde muchos años antes con un grupo de científicos aquí en el Hospital Pereira Rosell, definiendo la actividad uterina y definiendo las unidades Montevideo. O sea que eso, yo no tuve parte en eso, porque eso fue hecho antes de 1950. Un grupo de estudiantes, entre los cuales me ven a mí ahí, jovencito, con pelo negro, arriba del todo, y en el centro está Hugo Sabatino. Y nosotros empezamos a ayudar al grupo de Caldeiro a comprobar la falsedad o veracidad de la hipótesis de que la hipoxia fetal intraparto producía los DIP2. Para eso hicimos experimentaciones en animales, en ovejas, en una época en la cual no había ecografías, así que íbamos a las chacras a comprar ovejas preñadas y teníamos que confiar en que el criador de la oveja nos estuviera diciendo la verdad. Levantábamos la abeja, la llevábamos al Hospital de Clínicas, en una bolsa de alpillera hasta el piso 16, la dejábamos de un día para el otro ahí. Al otro día íbamos a las 5 de la mañana, con mi amigo Juan Francisco García, esquilábamos la abeja a mano, y prendíamos los equipos que en ese momento eran todos a válvula, polivisos, que son los que ustedes ven ahí, que estaban en el piso 15,
Y una vez que teníamos la oveja ya esquilada, anestesiada e intubada, se producía la laparotomía, se extraía el feto parcialmente de la cavidad uterina, se cateterizaba al feto arterial, venoso, electrocardiograma, medidas de flujo, y se tenían vías para extracción de sangre, de forma que producíamos episodios de hipoxia aguda por dos mecanismos: uno que era la oclusión transitoria del cordón umbilical, y la otra era la oclusión transitoria de la aorta materna. Y en ese caso, después obtenía registros realmente kilométricos. Los trabajos de experimentación que hacíamos con animales duraban normalmente desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Una vez terminado el experimento, se pasaba bastante suero a la oveja para tratar de eliminar los productos anestésicos que podía contener su organismo, y producíamos hacer la muerte de la oveja mediante la infusión de 10 litros de vino, garnacha. Entonces, una vez que la oveja estaba, teníamos todos los registros y la oveja muerta por el vino garnacha, al otro día, ocurrencia de Caldeiro, hacíamos un asado con la oveja en la casa de Caldeiro. Y eso era el fin del experimento. Martín estaba, y una cosa muy curiosa, Caldeiro era el único que comía el feto, porque era tan blandito el feto que nadie gustaba, pero Caldeiro se lo comía. Y después, con los registros así obtenidos, en épocas que no había computadora, íbamos punto por punto registrando la frecuencia cardíaca antes, durante y después del periodo de hipoxia, y ahí se definieron, y yo fui, me siento orgulloso de haber formado parte de ese grupo de investigación, siendo estudiante, que pudo hacer la clara definición entre los DIPS tipo 1 y los DIPS tipo 2. Aquí les dejo dos fotos. Este es en el anfiteatro de la Universidad de la República, en homenaje se hizo Caldeiro, y esta es la última foto que yo tengo con Caldeiro, porque aún siendo muy mayor, y esto es un par de años antes de su muerte, colaboraba con nosotros en forma honoraria, estimulándonos junto con el doctor Rioso para establecer mecanismos computarizados para registrar la frecuencia cardíaca fetal intraparto. Así que ya se había subido a la era de la computación. Así que este es mi homenaje para el que considero el gran maestro de mi vida, el que cambió mi vida para siempre, y que yo dediqué toda mi especialidad tratando de seguir sus enseñanzas. Realmente es un gran festejo que Caldeiro esté cumpliendo 100 años. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la conferencia del profesor Samuel Cashmer, conferencia final, previo al cierre, que realmente todos, no podemos, toda Latinoamérica sabe del honor que tenemos del profesor Samuel Cashmer tenerlo con nosotros, y todo el apoyo que ha trabajado siempre para toda Latinoamérica, México, dirección del IMPER y todos sus su centro, que realmente es una maravilla de cómo funciona en la Ciudad de México. Profesor Cashmer, vamos a pasar su conferencia. Ahí está la voz, no la escuchamos. La voz de la voz. Este homenaje a hemos pensado en algunos puntos de vista, distante, sincera y verdaderamente muy correcta. Reconocer los méritos ajenos es siempre un gesto de honestidad. Pero cuando se trata de antecesores, de hombres guía, y la presencia no representa un elemento de presión en orden alguno, es un deber moral elemental.
danza de un hombre a quien se estimó resulta una tarea compleja, sin caer en la ponderación de la sincera expresión e inexacta en el fondo. Al no apreciar en su justa dimensión la trascendencia de sus motivos y sus logros, consciente estoy de esta enorme limitación. Desde luego, no se oye. Vínculo profesional, académico y afectuoso que me unió con el profesor doctor Roberto Caldeiro García. Ante la incapacidad de resumir una síntesis curricular tan apretada, únicamente quedan dos caminos. El primero exige una transcripción completa de lo que se interpone en el espacio asignado, y el segundo impone la consulta de diferentes fuentes para seleccionar unos cuantos pasajes particularmente representativos, con el riesgo implícito de una apreciación deficiente y trunca de la realidad. Fieles al compromiso, decidimos transitar por el segundo sendero. Confiados en la comprensión de todos y desde luego en el buen juicio para la selección, cuyos matices quedan únicamente respaldados por el afecto y de los que por supuesto nos hacemos responsables. Se puede afirmar sin ninguna exageración que fue invitado a casi la totalidad de los eventos científicos importantes relacionados con la perinatología celebrados en el mundo. El profesor Roberto Caldeiro García murió en Montevideo, su ciudad natal, el 2 de noviembre de 1996, a la edad de 75 años. Sin desestimar ninguno de estos logros y atributos, es sin embargo el perfil del doctor Caldeiro García como maestro, recordando las otras características de su personalidad que fueron, como casi todas las suyas, únicas. Fue poseedor de una extraordinaria capacidad para comunicarse con los demás. Tenía el don de la palabra fácil y exacta, que se complementaba con una figura apuesta y elegante. Era el gran comunicador. Captaba con rapidez envidiable el sentir de quienes tenían frente y comenzaba a hilvanar un discurso lógico, ordenado y siempre seductor. Así logró debatir, que esa es la palabra, a los grandes auditorios del mundo, incluidos aquellos que inconscientemente se resistían a aceptar que la ciencia hablaba castellano, y menos aún que lo hiciera desde un pequeño y austero país latinoamericano. Estos dones hicieron de Montevideo un centro universal de referencia científica. A este respecto, para aprender a ser médico, se requiere mucho tiempo y muchas, pero es indispensable un maestro. Ser maestro significa no solo poseer un tesoro del saber, sino estar dispuesto a compartir. La mirada del amigo debería revelarnos sin indulgencia nuestra propia imagen. Ese sentimiento se mantendría, pues, con una reciprocidad íntegra, regido por el mismo principio de cariño, el respeto que uno se debe a sí mismo y para que los demás nos correspondan con naturalidad. He tratado de seguir en mi vida la de situar a la amistad por encima de todas las cosas humanas, pues nada hay tan conforme a la naturaleza ni tan conveniente a la prosperidad y a la desgracia. Todos estos conceptos filosóficos nos unieron a mi esposa y a mí con Ofelita y Gordon.
Estimado Roberto, quiero decirte donde te encuentres, y seguramente lo supiste, que en la escuela de la vida el niño se vuelve joven y donde el joven se vuelve hombre. El médico no tiene en la vida la fórmula del triunfo hecho de trabajo obstinado, de fe que no admite desalientos y sobre todo de pasión generosa que ignora la mezquindad humana. El triunfo así no llega como un regalo de vida, sino como una sorpresa. No es algo que se entrega, sino que se busca. Es premio que no se brinda, sino que se conquista. Tú lo hiciste. La inteligencia del profesor Roberto Calderón García no se expresó nunca por chispazos de inhibición y por conceptos audaces o síntesis atrevidas, propias de los investigadores románticos, capaces de revolucionar al mundo. En cambio, una voluntad férrea al servicio de un talento clarísimo, gastados en la obra más noble a que un hombre puede consagrar su vida, el amor de la ciencia y la búsqueda de la felicidad humana. En el resumen, su obra quedó marcada en nuestra especialidad y en la medicina general, no como una huella que se recuerda, sino como un surco fecundo que sigue y seguirá dando frutos aún después de muerto. Gracias, maestro y amigo, con mi conocimiento más profundo, doctor Samuel Cacho. Bueno, quería antes de pasar el cierre de este evento, agradecer la presencia y decirle a todos que tenemos la presencia del profesor José Villar, que es argentino, es profesor de medicina perinatal en la Universidad de Oxford y codirector del Instituto de Salud Materna y Perinatal del Hospital de John Radcliffe, uno de los hospitales que ustedes conocen como más importantes. Bueno, queremos agradecerle su presencia que está acá compartiendo con nosotros. Para el cierre, se puede parar. Acá teníamos. Sí. Gran beneficiado porque el doctor Calderón García siempre me apoyó, me da carta de presentación, consejo y todo, así que soy un beneficiado. Pero quiere decir que queríamos. Si quiere pasar, profesor, porque no lo ve. No lo escucho. Un segundito, doctor, ¿no? No, acérquese acá y acá. Por aquí. Quería decir que tengo la. Soy un amigo del Uruguay. Y por suerte pasó parte de la pandemia en Uruguay. Y la más extraordinaria cosa, que creo que puede ser el homenaje al doctor Calderón García, es que cuando empezó la pandemia, nosotros respondimos con lo que él hubiera hecho, una investigación seria y responsable para ver cuál era el impacto del COVID sobre el embarazo. Hicimos un estudio multicéntrico que Calderón hubiera hecho, reclutamos a todo el mundo. Hicimos el estudio, lo terminamos, lo publicamos y hoy creo que hemos contribuido importantemente a que las vacunas embarazadas sean vacunadas y sean tratadas científicamente. Pero eso no es mi mérito, el mérito más extraordinario es que como estaba en Uruguay, el Departamento de Neonatología de Ferreira Rosell me contacta y dice, queremos participar en estos estudios. Entonces yo, emocionadamente, le dije, magnífico, ahora voy para allá. Y vine al Hospital Ferreira Rosell, que para mí era emocionante, dije que era la cuna de la perinatología en Oxford y que estaba ahora trabajando en la cuna de la perinatología, que era el Hospital Ferreira Rosell, en Montevideo, nadie me creía, pero bueno, eso era así. Y empezamos a trabajar, Elena y el Departamento de Neonatología, y ahora ya tenemos involucrado al Hospital Ferreira Rosell, la gran red de investigación de la Universidad de Oxford, y nos sacamos una foto con los dos bustos de Álvaro y Calderón García y la pusimos en la página web de la Universidad de Oxford diciendo aquí nació la perinatología y ahora aquí va a continuar la investigación perinatal en el Uruguay.
y por el momento me voy a quedar en Uruguay controlando que hagan todas las cosas. Así que... en lo que podamos hacer, pero el Hospital María Rosel está de nuevo en el, en, o siempre ha estado, pero digamos mi contribución modesta a que siga estando en, la, en el nivel mundial de la investigación. Muchas, y muchas la segunda tanda de casos, empezamos ya de reclutar la segunda ola de la epidemia de COVID. Yo creo que Roberto estaría contento de que él siga estando en el día a día de la investigación, que es lo que para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias. El profesor Caldeiro, Martín, para que dé unas palabras y para el cierre a la dirección general, Victoria Lacruz, que va a dar unas palabras finales. Buenos días a todos. Voy a sacar esto un poquito. Buenos días a todos. La verdad, yo vengo aquí a agradecer. Un agradecimiento. Tengo un honor familiar de representar a la familia. Y es agradecer a todos ustedes. A todos ustedes. No voy a empezar a decir nombres, pero en realidad, tengo que agradecer primero a la vicepresidenta. Porque que ella haya estado en el día de ayer en el homenaje. Y hoy también, vale, es un reconocimiento y un agradecimiento. Y a través de ella, al gobierno uruguayo, en el sentido de que dos cosas, el sello centenario es una pequeña cosa, pero son, sirve, contribuye. Y el premio de ciencia es muy importante. Es muy importante para... promocionar la ciencia en Uruguay en este momento de la pandemia, hay que a la juventud, en las generaciones jóvenes, puede ser un interesante lección. Yo estamos muy agradecidos. Y estamos muy agradecidos a la Fundación. Pero no solamente por el acto de hoy. Estamos muy agradecidos porque existen, por su existencia, de todos ustedes, alumnos, compañeros, Graciela, que digo, gente que ha estado colaborado haciendo una acción que vale la pena, ¿tá? Y continuando. Digo, por eso es un agradecimiento a la existencia de la Fundación Álvaro Estratego Barcia. Quiero agradecer también a los expositores, al doctor Carrera, gran amigo de mi padre. Tuve el gusto de conocerlo personalmente y por eso que estoy diciendo que es un gran amigo de mi padre. El doctor Cayo también. Y a los otros personas que hablaron, de Ecuador y de Palermo, también a ellos por sus palabras. Pero este agradecimiento también va abierto a aquellas personas que, lo dije ayer y lo repito hoy, aquellas personas que no se ven en las fotos, que no se ven en los libros. Y acá tenemos tres ejemplos de esas personas, que se ríen, pero que fueron baluartes de mi padre, baluartes de extrema confianza. Doris, Marina y Miguelito Robaina. Que realmente siempre estuvieron al lado, apoyando, con cariño familiar también. Digo, todo eso es, y a través de ellos hago extensivo a todos los funcionarios del Servicio de Fisiología Obstétrica, que yo iba con un niño, ¿verdad? Allá, y el CLAP, y me acuerdo del CLAP Iglesias también, gran tipo, y Mima, no puedo decir todos los nombres, pero realmente a ellos es un agradecimiento. Y a los becarios, una diapositiva de Fesira mostraba de 1970 en adelante 1.622 becarios, de todas partes del mundo,
Y eso ya es un ejemplo de que no venían de acá vecinos, venían de toda América Latina, de las Islas del Caribe, de Estados Unidos, Canadá, venían a estudiar allá, porque era la cuna de la ciencia en aquel momento. Venían de Europa, Alemania, España, había como 20 y pico de España, Francia, Inglaterra, Suiza, y mira, algún país que me estoy olvidando. Bélgica. Y hasta de Japón. No me acuerdo el nombre del japonés, pero me acuerdo que vinieron un matrimonio. Y bueno, eso, y esa, los becarios. Después voy a un poco hablar, pero los becarios para nosotros fueron parte de nuestra familia. Es decir, después voy a hablar, pero los becarios son la familia de Caldeiro Balsia y Ofelia. ¿Sí? Yo tengo todas partes del mundo, sé que puedo ir porque hay una vida. Hasta tengo padres adoptivos. González y Guayasamí, en Ecuador, son mis padres adoptivos, con gran amor y cariño, que me han recibido siempre. Entonces, es un agradecimiento a todos ellos y al rol principal que yo tengo. Pero hoy voy a introducir algo especial, algo diferente, que es... Mucha gente me pregunta, ¿tu padre? ¿Cómo fue que llegó a lo que llegó? Hacer ese trabajo, a ser reconocido mundialmente, a tener honores, reconocimientos, no dinero, reconocimientos. Y voy a intentar hacer una presentación. Presentación, antes que los últimos años que mi padre, antes que falleciera, estaba postrado. Postrado no, pero tenía problemas de articulaciones con limitación para caminar y no tanto que ya no viajaba. Y ahí fue un aprovechar ese momento para estar al lado de él y conversar y conversar de cosas íntimas. Una de las cosas que empecé a conversar con él es: viejo, ¿y qué me empezara a contar? ¿Cuáles eran sus referentes? ¿De dónde aprendió tal cosa y tal otra? Y, por ejemplo, empezó a contar de que tenía como referentes iniciales a sus padres. Su madre le dio ciertos valores principales. Le dijo, todo lo que tú hagas tiene que ser excelente. Y ese fue el primer mandato que tuvo. Y eso ustedes lo van a ver en todo lo que hizo. La madre le dijo, hagas lo que hagas, el plomero, de lo que sea, pero lo que hagas tiene que ser excelente. Fue su padre, tomó. Su padre era médico en tuberculosis, de perfil bajo. ¿Qué tomó? Sin embargo, su padre era una persona que hacía su labor médica en silencio y contribuía a la sociedad en su trabajo. Y le dio afecto. Y después tenemos, y siempre le dijo dos cosas más. La familia, como algo importante, y trabajo. Trabajo en el sentido de trabajar, vivir de tu trabajo, por el mérito, en ese sentido. Pero tuvo otras figuras que le generaron esos valores que desarrolló en el futuro. Tuvo a su tío, esto debe ser poco conocido, que se llamaba Pedro Barcia, el doctor Pedro Barcia, radiólogo, que para él, ese médico, su tío, donde él pasaba de cuando era chiquito los veranos y convivía con ellos, con su esposa, fue palabra clave que me dijo, él era caudillo de médicos. Y de ahí sacó esa visión, ese médico le dio esa visión de
futuro, de grandeza, de organizador, de creación, de organización. Es decir, que de su tío tomó esa beta de visión de futuro. Y ahí fue su comienzo de su juventud. Y, bueno, estudió, tuvo la suerte de aprovechar oportunidades únicas que tuvo Uruguay en la década del 50. Es poco conocido que Uruguay, en ese momento, estaba después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida, y Uruguay invirtió y se trajo premios Nobel a enseñar a Uruguay, acá, a Traña Rosel, y traían premios Nobel por 6 meses, hacer una pasantía. ¿Y cuántos alumnos había? Y ahí es donde Roberto aprovechó las oportunidades que el país le dio. No las dejó pasar. Tuvo Reynolds y no me acuerdo el otro nombre. Reynolds y Hendricks, ¿no? Un belga y otro no me acuerdo. Pero que, ahí que aprendió él. Aprendió métodos científicos. Seriedad. Toda la parte de metodología del método científico, cómo hacerlo éticamente, toda esa parte. Y tuvo como maestro a Bernard Dussey, premio Nobel de Argentina, que lo tenía cargado. Y además fue mentor, fue. Le abrió las puertas del mundo. Y esos son los inicios. Aprovechó oportunidades que tenía, pero también supo generar oportunidades. Y esas son las cosas que uno ve, que uno puede pasar sentado, ver pasar los trenes, pero él generó la oportunidad justamente en el famoso cuento que está vinculado a la Fundación Alberto Barcia, que fue cuando era alumno de Álvarez, y Álvarez preguntó, ¿alguien sabe cómo medir la presión? No sé muy bien la parte médica, pero ¿cómo medir la presión intrauterina? Silencio. Y ahí comenzó la unión Álvarez Calderón Barcia. Álvarez era el maestro. Pero ahí es donde uno aprovecha, que se arroja, que mete para adelante y no deja pasar oportunidades. Eso fue a lo largo de la vida. Pero hubo un hecho final que lo representa esta foto. Calderón Barcia seguramente hubiera hecho muchas cosas en el mundo, por la humanidad, pero no hubiera tenido tal vez el destaque y la importancia que le dio el apoyo de su esposa. Ofelia no solamente le dio amor, cariño, pero lo sostuvo. Lo sostuvo, es decir, lo acompañó en sus viajes. Ahora hablamos de esta foto, pero además tenía que cubrir a la familia, a los hijos. Después hablo de eso. ¿Qué pasó? Cuando mi padre empezó con los conocimientos y a difundirlos, hubo que hacer largos viajes por todo Estados Unidos, por toda Inglaterra, 6 meses, 1 año, otro, ¿verdad? Y mi madre estaba ahí, acompañándolo. Esto fue en 1952, en un viaje a Estados Unidos, que se quedaron 6 meses. Pero la familia quedaba como abandonada. Y ese es el gran costo que tuvo la familia Caldeiro, la familia de Caldeiro García. Es decir, que tuvo un gran contribución con la humanidad, sabiendo que eso iba a tener un costo, y fue real.
gracias a Dios también, mi padre tuvo el apoyo de su suegro, Carlos Perrán, que también le dio una visión, una contribución de desinterés, no hacer negocio en la medicina y contribuir a la comunidad. Y también estuvo el apoyo de la hermana de mi madre y su marido, Stayano y Servino, están acá presentes sus hijos, que contribuyeron en el apoyo cuando se iban de viaje. Eso son las cosas que unen, que son parte de la vida, y Caldeiro tuvo ese despliegue mundial porque tenía gente atrás. Entonces, esto son partes que no son conocidas, y yo de una manera quería contribuir a la figura de mi padre. No fue una persona perfecta, pero sí generó muchos más logros y beneficios del mundo, y creo que todos estamos agradecidos en ese sentido. Creo que hay algunos valores que yo también quiero destacar de él. No es bueno que un hijo destaque los valores de su padre, pero creo que son algunas cosas que algunos mencionaron. Una es que él no tenía una visión comercial de la medicina. Nunca hizo negocio con la medicina. No ganó plata con la medicina. Él era la ciencia, el resultado y la aplicación. Y eso no es poca cosa. No, creo que alguien me podrá corregir. No patentó ningún invento de lo que hizo. Todos fueron abiertos. Alguien mencionó ayer de que lo que patentó, la silla, las cosas, esas patentaron en Estados Unidos y otros hicieron los negocios. Bueno, pero eso muestra que él no quería tener problemas con el dinero. Otra cosa importante es que era tremendamente uruguayo. Tremendamente uruguayo. Pero le voy a dar un ejemplo, porque no me acuerdo el año, pero en un momento él estaba de profesor full-time, con su sueldo no le daba para vivir, no tenía su familia, y le llegó una invitación, dos invitaciones de Estados Unidos. Doris, tú me podés, algún error que cometa. Dos invitaciones, una era en Massachusetts, y otra no sé en dónde, no lo recuerdo. Y que le ofrecieron. Dijeron, mire, Caldeiro, le ofrecemos, traiga el servicio de fisiología obstétrica, le damos los mejores equipamientos del mundo, traiga su gente, le pagamos todo, usted es el director. Y él dijo, cuando volvió de ahí, dijo, me quedo en Uruguay. Y a partir de ahí fue que surgió el CLAP. ¿Es verdad, Doris? A partir de ahí se dio cuenta que tenía que generar algo, algo diferente para poder seguir sus trabajos. Y porque él en el Centro de Fisiología Obstétrica trabajaba con el sueldo, todos con el sueldo de facultad, no tenían plata y tenían que conseguir de alguna fundación, de otra, para poder operar. ¿Ah? Y eso, y ahí es donde está la creatividad, la viveza, y logró el convenio y que le reconocieran para estar armar esclaves. Entonces, lo de uruguayo lo tenía muy fuerte. Claro que viajaba por todo el mundo. ¿Ah? Pero él, Mar del Plata, 6829, era su lugar de... Y lo otro, cosas que a veces no se notan, pero uno puede ser un investigador. Yo conozco la agronomía. En la agronomía está el centro de investigación,
El investigador está encerrado en el laboratorio, alguno puede descubrir alguna cosa, pero después hay otro departamento que se llama Extensión Agrícola, que son los que difunden los conocimientos. Y el Roberto se dio cuenta que esos conocimientos necesitaban volcarse al mundo, y fue un gran difusor, maestro. Yo aprendí alguna cosa de él, pero de alguna manera fue un gran maestro, y todos lo ven. Cuando yo veía las diapositivas que tenía cuadradas, que era un proyector así inmenso. Y eso es otra cosa importante, es que uno puede ser gran investigador, puede ser difusor, pero era gestor del proceso. Y que muchas veces eso no es su forma. Poder gestionar un proyecto y saber hacia dónde va, manejar el presupuesto, acorde, que nada falte, y eso también es parte de la gestión administrativa. Y por último, la generación de equipos de trabajo. Eso todos ustedes lo saben. Es vital, y además eso le permitió difundir por los cargos a nivel de todo el mundo sus conocimientos. Entonces, estos valores que le permitieron a él y estas, vamos a decir, familiares, yo hoy trasciendo y hago el homenaje a mis padres, a los dos, porque ellos fueron dos. Invitamos, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecerles en nombre del Centro Hospitalario y de la institución ACE en conjunto la posibilidad de estar en este, participar en este cierre. Agradezco a la comisión directiva de la fundación, pero cuanto más transcurría la presentación, más me convencía de que esta es un evento que se hace en el Hospital Pereira Rossell y que tiene mucho que ver con la historia, pero es un día que trasciende plenamente las instituciones. Así que, con mucha humildad, con mucho honor, formo parte de este cierre, pero con la claridad de que esto no es institucional. Esto trasciende la medicina, trasciende a todos como ciudadanos en lo que es la ciencia en conjunto. En el día de ayer, con motivo de la conmemoración de que se hizo por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de los 100 años del nacimiento del doctor Roberto Cordero García, se hablaba y se destacaba justamente la persona de él, que fue gran impulsor de la importancia del desarrollo de la ciencia para el desarrollo de una sociedad. Se hablaba de la importancia, y si vaya que lo fue en estos últimos tiempos, de la importancia de seguir trabajando todos en el apoyo a la ciencia para seguir haciendo crecer a nuestro país. Y en ese sentido, voy a tomar con mucho respeto y con mucha humildad también las palabras que decía la vicepresidenta en cuanto a uno cuando hay determinados momentos en la vida en los que el tiempo se detiene. Y miro a todos quienes están hoy acá, escuchado con muchísima atención, En un momento muy particular, como ha sido estos últimos dos años, en los que nos ha tocado conducir también desde nuestro lugar de gestión, lo que ha sido, hoy lo decíamos, reorganizar los procesos de un hospital de estas características en el marco de la pandemia, a veces se detiene el tiempo, como decía la vicepresidenta, y uno se cuestiona, se plantea, reflexiona. Y en ese sentido, les quiero decir simplemente y para cerrar, que desde el punto de vista de la gestión, yo hoy destaco, desde nuestro rol como gestores, destaco dos cosas importantes. El fuerte compromiso que tenemos en revalorizar y seguir cuidando nuestra historia, la historia de la ciencia, de la medicina, pero de nuestro hospital. Y en ese sentido vamos a estar trabajando
para seguir generando espacios y lugares donde las nuevas generaciones, como lo fui yo en su momento, y como lo son cada una de las generaciones que se sigue formando en la medicina, sigan teniendo ese valor. Les cuento que ayer le pedimos al director de correo que la gigantografía que se hizo, el sello, que se hizo con conmemoración, allá se descubrió la gigantografía del sello, que nos puedan hacer una copia para tener en el Hospital General Rosell, que puedan formar parte de espacios que queremos construir, donde puedan conformarse con otras áreas del hospital, un espacio donde se pueda profundizar en este aspecto de la historia. Y el segundo compromiso como gestores, desde nuestro lugar, creo que tiene que ser seguir defendiendo, seguir cuidando que aquellos aspectos que surgieron hace tantos años atrás, y a los que por supuesto tengo más que agradecimiento a muchos de quienes están acá, a los que nos toca hoy, seguir cuidando sus aspectos, seguir trabajando, seguir cuidando cosas tan simples y tan complejas como puede ser la valoración de la humanización del parto, la valoración del seguimiento de los niños, y lo mismo al doctor Borbonet, con toda la importancia que tiene el cuidado del nacimiento de los prematuros y todo lo que hacemos, lo que se hace en el hospital. Todo surge cuando uno tiene estas distancias, tiene la oportunidad de unir tantas cosas, todo surge hace tanto tiempo que tenemos que ser muy cuidadosos de ese pedacito de la historia que a los gestores nos toca estar en los lugares, para que no se pierda, para que no se descuide, y por lo contrario se siga construyendo en base a eso hacia el futuro. Así que por mi parte, en esta, ya les agradezco, fue un honor, y bueno, seguiremos trabajando en estos aspectos que nos competen, porque creo que son una responsabilidad ineludible de quienes ocupamos estos temas. Así que muchas gracias a todos por la presentación. Muchas gracias a todos y damos por terminado. Muchísimas gracias. ¿Cómo te parece?